Estamos de vuelta con Emprender es clave por la 92.9. De la mañana con 28 minutos, ya estamos de vuelta con Emprender es clave y vamos a conversar con Matías Quiroga, que es gerente comercial de APL Logistics Chile. Es una empresa de logística que se encarga de manejar precisamente la logística de aquellas empresas que hoy venden a través del e-commerce, que es cada vez más creciente. La gente quizás no lo percibe tanto, pero la verdad es que las cifras van en aumento semestre a semestre. Uno los puede ver en distintos estudios y acá en nuestro país sobre todo. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Elena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, Matías, habla un poquito de APL Logistics primero. ¿A qué se dedican? APL Logistics es una empresa japonesa que se dedica a la logística de punta a punta. O sea, hacemos tanto mente los temas de origen, de los proveedores. Cuando uno compra una zapatilla en Vietnam ya para venderla en Chile, nosotros manejamos los proveedores, la traemos a Chile, tenemos centros de... O sea, desde Vietnam hasta Chile. Desde Vietnam hasta Chile. ¿Tú completo? Completo. Perfecto. Y finalmente podemos entregar, con esta tendencia que tú mencionabas del e-commerce, estamos buscando entregarla a la persona que compró la zapatilla online. Directamente. Directamente. ¿Con qué tipos de empresas trabajan? Porque estábamos hablando fuera de micrófono, tú me decías, trabajamos mucho con el retail. Cuéntame un poco de eso. Nosotros somos una empresa de logística de nicho, o sea, nos enfocamos en ciertos verticales. Retail es el vertical más importante. Uh-huh. Y tenemos empresas como Nike en Chile, tenemos Sparta, tenemos VF, tenemos Hasbro, distintas compañías. Perfecto. En parte internacional con Deutsche, etcétera. Ya, y ustedes se encargan entonces hasta de la última milla, porque la gente que no sabe lo que es la última milla, tú que lo debes saber explicar mejor que yo, explícanos un poco, porque esa es una gran problemática, ¿eh? Yo creo que es como el gran dolor que afecta, y sobre todo acá en Chile con el tema de la entrega, dónde almacenar. Hay todo un tema también que se está viendo hoy día con las inmobiliarias respecto a si existe un lugar de bodegaje para las cosas que se van mandando, porque el e-commerce es una realidad que llegó para quedarse. Correcto, correcto. Lo que tú mencionas es totalmente cierto. La última milla es cuando el producto ya está, vamos a decir, en Chile, ¿no es cierto? Y hay que entregarlo, en la tendencia del e-commerce, al cliente al final, consumidor, ¿no es cierto? Claro. La logística estaba totalmente pensada en que esto llegaba a un centro de distribución y a una tienda. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que si alguien le vende a Falabella, yo puedo mandar un camión gigante lleno de zapatillas, porque uh-huh, eso es lo que necesita Falabella. Pero ahora, cuando entró el e-commerce y realmente tengo una persona que quiere una zapatilla, se complica, pues yo tengo camiones y no lo claro puedo llenar con una zapatilla, ¿no es cierto? Entonces, eso se hizo cambiar toda esta logística, vamos a decir. ¿Y esa logística funciona en base, cómo? ¿Funciona en base a la colaboración? ¿De qué manera trabajan ustedes? Porque, claro, una cosa es traer las zapatillas de Vietnam, vamos, seguimos con las zapatillas, de Vietnam a este gran retail, ¿no es cierto?, en un container, y otra vez, ¿cómo llegó entonces al consumidor final? ¿Cómo lo trabajan eso? Correcto. Lo que nosotros hicimos durante el 2018, y en este afán de ir donde nuestros clientes nos estaban solicitando, ¿no es cierto?, hicimos bastantes reuniones y dijimos, bueno, nuestros clientes nos están diciendo que van a crecer del 1% al 30% de sus ventas en venta e-commerce. Nosotros en este momento tenemos camiones, entonces dijimos, un camión puede entregar, perdón lo técnico, pero va a entregar 10 a 12 puntos por día. Uh-huh. Si una venta e-commerce es de 1.5 unidades por persona, quiere decir que yo tendría que mandar un camión con 10.5 zapatillas o 15 zapatillas. Claro. Y no se paga el camión. No tiene, y además tenía una huella de carbono. Una huella de carbono gigante. Es terrible, claro. Entonces lo que nosotros dijimos, mira, realmente esto está cambiando. Todos los negocios están cambiando. No puede ser que la logística diga, no, yo sigo siendo igual que antes y sigo contratando camiones. Y en esa búsqueda nosotros dijimos, bueno, lo mejor que está ocurriendo en el mundo es la economía colaborativa, que básicamente Uber, Airbnb, ¿no es cierto? Uno ve todo, los globos, uno, exacto, ve un montón de cosas que son como Rappi, y exacto, es utilizar los recursos disponibles, ¿no es cierto?, con tal de poder utilizarlos en esta entrega uno a uno que tenemos en este minuto. Y optimizar tú también tus procesos, ¿no? Exacto. Optimizamos nosotros nuestros procesos, bajamos la huella de carbono, son autos que ya existen, conductores que ya existen, etcétera. Pues se pase por bicicleta. Sí, claro. ¿No? Entonces es una mezcla, podríamos decir, de todos los recursos que ustedes tienen para generar esta logística más fina, por decirlo de alguna manera. Sí, pero más que mezcla, lo que hizo APL Logistics, que ¿sí?, creo que es interesante. Nosotros en esa discusión, nosotros dijimos, acá existen dos modelos. O creamos nuestro propio Rappi, uh-huh, que realmente no es nuestro negocio. Claro, y yo no tengo la expertise de hacer un Rappi es una genialidad de un colombiano. Sí. O
asociarnos a alguna startup chilena, en este caso, ¿no es cierto?, que nos ayude a tener este conocimiento que nosotros no tenemos. Ah, ¿y se asociaron? Y nosotros nos asociamos con una empresa chilena, una startup chilena, Busmap se llama. Ya. Donde unimos lo mejor de los dos mundos, decimos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la logística, hacemos toda la parte dura que conocemos hace muchos años, y Busmap tiene una flexibilidad y una agilidad que una empresa multinacional no es capaz de tener. Y ahí hay un punto súper interesante, Matías, que acabas de tratar, que tiene que ver con esto de asociarse o de alguna otra manera vincularse con una startup para generar esta innovación que muchas veces en grandes compañías es difícil de generar, y donde además tenés culturas que son distintas, porque me imagino que entregar zapatillas en Vietnam o en entregar zapatillas en Colombia es distinto que entregarlas en Chile por una cosa de cómo están constituidas las ciudades, cómo es el consumidor, cuáles son los tiempos de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Es totalmente diferente. Yo venía de camino a la radio y estaba tratando de pensar cuáles son las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de Amazon, sí, y cómo Amazon va a interrumpir en Chile. Yo decía, bueno, yo viví en Estados Unidos 3 años y medio, casi 4 años, muy fanático de Amazon. Y decía, bueno, Amazon lo va a tener distinto en Chile, sí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en estas diferencias que tú mencionas, en Estados Unidos viene UPS o el Correo Nacional de Estados Unidos y te deja el par de zapatillas afuera, tirado en la casa. Exacto, afuera, la puerta. Te deja afuera la puerta, sí, y nadie se las roba. Se las roba, exacto. ¿No es cierto? Y esa, es una gigante diferencia, porque entonces ellos tienen 100% de entregas. Claro. A diferencia en Chile, lo que uno es, tiene que ir a la casa, no hay nadie, tiene que llevarse la zapatilla, después tiene que volver, no hay nadie, o no existe la dirección. Entonces, hay bastantes barreras que, lo que tú mencionabas, un startup es más rápido en cómo ellos van solucionando estos tipos de problemas, ¿no? ¿Y cómo ha sido el resultado de esta conexión que hicieron con la startup en el 2018? Nosotros terminamos el 2018 la marcha blanca que hicimos con una de nuestras marcas, y honestamente tuvimos 100% de entregas, 0% de quejas de parte de los consumidores. Entonces fue totalmente un éxito. Y en cuanto a, Matías, a ir asociándose, hablando un poco también de la colaboración, a mí me ha tocado escuchar en varias presentaciones de gente del retail que esto se les vino como encima muy rápido, y han tenido que saber abrirse a esta asociatividad. Bien, el retail antes tenía como todo el mercado y da lo mismo, yo puedo exigirle a mi consumidor que venga a la tienda. Hoy día ya no funciona así, y esto es para todos, para grandes y chicos. ¿De qué manera también se ha ido modificando el comportamiento, tanto no solo del consumidor al comprar en e-commerce, sino también de cómo la empresa tiene que dar respuesta a ese consumidor, que ya no está dispuesto a esperar de 9 a 7 para que le den a dejar un refrigerador? Yo creo que, y alguna vez lo mencioné en un seminario, es la imagen más clara que a mí se me hace para tratar de explicar esto, ¿no? Yo digo, uno tiene que entender que la economía partió con el trueque, ¿no es cierto? Exacto. Y esto es un trueque incompleto. Cuando yo compro por internet, yo entregué plata y no recibí nada a cambio. Claro. Entonces la incerteza de alguien que entregó $10, $20, lo que sea, y yo no tengo mi producto, yo entregué algo y no recibí nada a cambio. Entonces, bajar ese nivel de ansiedad creo que es sumamente importante. Y eso se hace rapidez, se hace con visibilidad, se hace con certeza en las entregas, etc. Yo hablaba con, hace muy poquito estaba con un vicepresidente de supply de una gran tienda. Y yo le decía, oye, pero yo compré en Amazon en Estados Unidos, hacia Chile, y llegó antes que ustedes. Y me mostró cómo llega el producto. Él era chileno. Y claro, nos tocan un montón de cosas que tenemos que ir resolviendo en nuestra cultura, ¿no es cierto? Porque esto no solo llegó para quedarse, sino que sigue cambiando. Exacto, o sea, vemos mall cerrado en Estados Unidos. Me pasó algo súper, y que puede tener que ver con esta conversación. Compré unas entradas para ir a ver un grupo a Europa. Llegaron antes las entradas de que yo llegara de mis vacaciones. Y además estaba todo traqueable. Ustedes también funcionan con ese tipo de tecnología de poder traquear qué es lo que está pasando, dónde está mi producto, porque además, lo mismo, tiene que haber alguien en la casa para recibirlo, así que es como llamando por teléfono y para que no se las devolvieran a Europa, digamos. Eso es uno de los puntos que hablamos con Busmap, y esto muestra la flexibilidad, porque en ese minuto no lo tenían, y nosotros estábamos hablando y decíamos, bueno, la incerteza hay que matarla. El cliente en ese entonces tenía, vamos a decir, 7 días de entrega de ventana, y nosotros manejamos la logística del centro de distribución. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros realmente somos capaces de sacarlo en 3 días, en 2 días. Uh-huh. ¿Sí? Pero como la página ya decían 7, teníamos productos esperando a salir para poder cumplir los 7 días. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces Busmap, que de nuevo es mucho más flexible que nosotros en temas corporativos, uh-huh, yo le dije, nosotros deberíamos hacer
un mensaje de texto donde diga, mira, te tengo una buena noticia, en vez de 7, estoy llegando en 3 días. Claro. ¿Te parece? Llego hoy. Llego en 30 minutos, en una hora. Y bueno, tenemos todo traqueable, volviendo a tu pregunta, ¿sí? Tenemos todo traqueable vía web, pero adicionalmente vamos enviando alertas, cosa de que el cliente sabe perfecto cuándo su producto va a llegar. O sea, puede llegar al lugar de destino cuando llegue el producto, etcétera, exacto, etcétera. ¿Trabajan solo con grandes compañías? ¿Cómo es la metodología de trabajo? ¿Trabajan también quizás con emprendedores? Porque hemos visto hartas veces acá en el programa que los emprendedores son los que tienen ahí la piedra de tope más grande en términos de la distribución. En general tienen que usar los típicos courier más conocidos, pero tienen los problemas más conocidos también. ¿Cómo trabaja Apple? Mira, el tema es... Esto no es una... Lo que nosotros creamos es... Realmente son soluciones a la medida de cada uno de los clientes. Yeah. Entonces no es... Esto no es un... Una caja negra que digo, súbete acá, que esto es cómo va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Vamos buscando cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar con esto? Por ejemplo, Nike es una gran compañía. Super. Tenemos X cantidad de metros cuadrados, bastante grande, ¿no es cierto? Y saca un flujo de, no sé, 1 millón de unidades por día. Entonces, un pequeño no podría funcionar con esto. Uh-huh. Entonces... En algunos casos, nosotros podemos ofrecer la cadena completa, que es lo que hablamos al principio. En otros casos, son tan pequeños los startups que honestamente no les convendría trabajar en una parte con APL porque le mete un montón de costos que ellos no van a necesitar. Uh-huh. Sin embargo, al ser soluciones hechas a la medida, ¿no es cierto? Nosotros de todas maneras podemos solucionar el tema del despacho. Me explico. Él podría tener su centro de distribución en su casa. Ya. Yeah. ¿Sí? Y el tipo dice, bueno, pero estas son mis órdenes. Nosotros generamos el flujo y digo, mira, yo lo que voy a hacer, entonces yo paso por tu casa, paso un camión, busca las cosas, las llevaría a nuestro centro y después las metería dentro de estas rutas con las rutas Nike, por ejemplo. Ya, perfecto. Ah, o sea, eso se puede hacer. Sí, se podría hacer. Tendríamos que diseñarlo. Aquí estoy viendo el sitio web APL Logistics. ¿Por qué se instalan en Chile? ¿Hace cuánto tiempo que están instalados en Chile? APL Logistics se instala en Chile con una empresa que se llama GATX y después APL Logistics compró GATX. Ah, esa es la realidad. Pero estamos hace más de 15 años en Chile. Ya, y distribuyen a todo el país. Distribuimos a todo el país, sin embargo la solución de e-commerce está solamente en Santiago en este momento. ¿Solo en Santiago? Sí. Ya. Oye, en términos de crecimiento del e-commerce, ¿cómo observas tú, Matías, que se ha ido desarrollando esta área de la industria, por decirlo de alguna manera, y cómo cambian algunos paradigmas también? Porque todo lo que hemos hablado es un cambio fundamental de la manera en que yo compro, accedo a mis productos, lo mismo que tú acabas de decir, yo pago y no recibo nada a cambio. Pero vemos que en Estados Unidos ya estoy avanzando y los grandes malls, los centros comerciales se están convirtiendo en bodegas. ¿De qué manera ves que se está desarrollando el e-commerce acá en Chile? El e-commerce ha crecido mucho, sigue de manera incipiente. Creo que hay algunas barreras con los temas de pago. El e-commerce está directamente relacionado a la bancarización. Entonces, si no existe bancarización, el tipo que no tiene tarjeta no puede comprar e-commerce, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, está directamente relacionado a la bancarización, pero creo eso, cuando llegó Banco Falabella, Banco Ripley, la bancarización aumentó y creo que va en un aumento muy, muy rápido, ¿no? No, y ahora hay otras tecnologías como Match y esas cosas que están apareciendo que también permiten hacer compras online. Exacto, está Apple Pay, está PayPal, etcétera, ¿no? Sí. Pero creo que es interesante ver para dónde va el mundo o los países que nos van ganando, dónde están. Nosotros teníamos una conversación en el último foro que hace el América Retail en el 2018 y yo mencionaba que hay tendencias que nosotros no la hemos visto aún. Por ejemplo, el e-commerce trae un montón de logística de reversa. En Europa, en Estados Unidos, ya hay marcas que tienen distintas tendencias. Una cosa es, por ejemplo, tú te compras ese vestido tan lindo que tú tienes por internet y lo que hace la marca es que te lo manda en 3 tallas distintas. Claro. Entonces, tú eliges cuál es tu talla y las otras dos las devuelves. Mm. Es una logística reversa y un gasto y un trabajo adicional que no existe, que nosotros no vemos hoy en día, ¿no es cierto?, que va a complejizar la logística. Hay algunas compañías que lo que hacen es que te estás inscribiendo y te mandan cajas con ropa, ¿no es cierto? La última camiseta, con el último pantalón, con el último zapato, y te lo mandan todos los meses a tu casa. Como para que tú, si te gusta, te lo quedas. Si te gusta, te quedas con uno y todo lo otro lo devuelves. Entonces la logística de reversa es un gran, gran tema, sí. es una complejidad mayor, ¿no es cierto? Va a ir creciendo a gran escala con esto del e-commerce. Entonces creo que hay que, como te decía, esto sigue cambiando. No está como está ahora, no va a ser el plató. Está cambiando y tenemos que revisar para dónde vamos. Como yo te lo preguntaba en algún minutito, para terminar, también cambia el tema de cómo se piensan las ciudades, ¿eh?
tú lo acabas de decir, o sea, las direcciones mal puestas o la dirección que no encuentro, cómo cambia la estructura de una construcción, un edificio, por ejemplo, uno ve en las conserjerías hoy día los consejos están llenos de paquetes y cosas porque la gente pide a sitios internacionales o acá y se tienen que quedar ellos como recepcionándolos. Eso también es parte de la ecuación. Sí, correcto, correcto. Los caminos, las calles, vamos a ver más flujo, ¿no es cierto? Menos gente a los malls o gente a los malls a entretenerse, claro. ¿No es cierto? Pero vamos a ver más despachos a domicilio, que tiene sentido. Yo honestamente compro todo el mercado, por ejemplo, lo compro por internet. No, yo no voy al supermercado. Sí, sí, yo tampoco voy al supermercado. No voy al supermercado y ahora todo me lo llega a mi casa y cuando no estoy, le igual consigo que te tienes que quedar. Entonces, los edificios van a tener que preparar y decir, bueno, va a tener que dejar unas mini bodegas. Exacto. Pues si no, ¿dónde dejo esto? ¿No es cierto? Y es una realidad que es cambiante y es rápidamente. Es demasiado rápido. ¿Hace cuánto tiempo estás, Matías, en la compañía? 14 años. Ah, ya. O sea, has visto cómo ha cambiado la realidad. Sí. Y en términos de percepción con otros países, ¿estamos muy atrasados todavía? Yo honestamente creo que nosotros estamos muy muy bien respecto a Latinoamérica. Latinoamérica, Chile lo veo sumamente bien. Sin duda tenemos diferencias, lo veo atrasado, pero porque el mercado es distinto, el mercado es menor, la bancarización, entonces no podemos competir con Estados Unidos porque hay otros problemas que ya tienen resueltos, claro. ¿No? Pero respecto a Latinoamérica lo veo muy bien, incluso tomando en cuenta que somos un mercado tan pequeño comparado con el Brasil y el mexicano, por ejemplo. Por ejemplo. Oye, Matías Quiroga, gerente comercial de APL Logistics Chile. El sitio web es lo mismo, APL. ¿Qué significa APL? Era American President Lines. Ah, ya. American President Lines, Logistics Chile, entonces, para que la gente pueda tomar contacto con ustedes, sea pequeño o grande, igual pueden contactarse y se busca el tailor-made, como se llama ahora. Buscamos el tailor-made. La medida. Hacemos gracias la solución. Por decirme que mi vestido es lindo, Matías. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por el tiempo. Oye, vamos a escuchar una canción. Lo que oímos es Francisca Valenzuela con Buen Soldado.